El reto consiste en las. Ustedes saben que allá hay tres puntos donde pueden subir hasta arriba, ¿verdad? No sé si los conocen, se acuerdan o no saben dónde están. Es problema de ustedes. Pero ya hicimos este reto parecido. El reto consiste en que las primeras parejas que completen este circuito se llevan 10 y 10. ¿Cómo empieza? Las mujeres van a correr al mismo tiempo la cuenta de 3. Cuando lleguen allá donde están aquellos que están arriba, tienen que subir, pararse, saltar, nadar para acá, tocar la mano de su pareja. Su pareja sale, hace lo mismo, llega hasta arriba. Y la primera pareja que quede junta de la mano aquí se lleva 10. No importa cómo sea. ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ajá! ¿Qué pasó? Gana hasta que estén los dos juntos aquí, que los dos completaron el circuito. Hasta entonces. O sea, si todavía no han subido la mujer y gana la primera pareja, ¿ya qué van a hacer? ¡Vaya! Ya saben dónde está su pareja, tienen que buscarla prácticamente. La Johanna tiene que salir aquí mismo. La Mona tiene que salir del palo para acá. La Abby tiene que salir del tubo ese para allá, de la Nayeli y la Cuchicuchi. Ok, porque su pareja no se va a mover ni los va a buscar. Ustedes tienen que buscarlo a ellos. Ok, hombre, ustedes no se muevan de sus posiciones. Vaya. Cuchicuchi, tienes que bajarte. Vaya, ahí estamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí va la Norma, ya, ahí va la Johanna, ahí va la Cuchi, ahí van dos, aquellas dos están tratando de subir todavía, no logran subir, ahí va la Johanna, se golpeó la pata, va la Norma, sale Pei, cuidado, no vaya a golpear a las mujeres, se zambute, va nadando Pei, ahí va, ay Dios mío, qué lento ese hombre que tocó a usted, pura mariquita, ahí va, va Pei, Pei sube. La Abby sube, ahí va Pei, salta, el otro que tiene posibilidad de aquel, no, pero no, va Pei con todo, sale y quedó de la mano con la Norma. Segundo reto. Sí. Puro marica, men. ¿No vieron a Choco? Ahí en la grada. La misma pata de siempre, otra. Otra pata, la misma. Ay, qué salación tiene con esa pata usted. Pero fue rayo más que todo, ¿va? Yo la pegué con el cemento. Ay, 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 hija. Lo que más se detuvo fue que entre nosotros veníamos, los hombres se tiraban. No, eso no, eso no. A mí, no sé quién iba a caer encima. Chalo, te agarraron todo, güey. Agarrate y bien en esto que creíste aquí. Pero, ajá, eso no valía. No la detuve, pero no valía porque ahí era trampa. La idea era pasar aquí en el agua. No, ahí avanzaba. Sí, por eso yo la moví para este lado para que fueran ahí recto, en el agua. En la grada, a mí. Qué marica te viste ahí, como ibas corriendo para tirarte. Aquí en el agua. No sabía dónde estaba el desnivel. Óigalo, pues. Vaya, segundo reto que gana la pareja de Pei y la Norma. Se ganan otros 10 y 10. Ahí van ya, ¿cuántos? ¿60? ¿60 van ya? Ah, sí. ¿60, sí? Vaya. Ok. Segundo reto en pareja. Digo, tercero. ¿Quieren elegir la misma pareja o quieren otras? ¿Misma pareja o cambian? Ok. Ok.
se gana 10 y 10, la primera pareja que venga acá, pero que tiene que ser la misma pareja, o sea, si la Johanna va con Choco, tiene que ser Choco y la Johanna. Los primeros dos que vengan hasta acá. Con un sapo o una rana. ¿Qué, Johanna? Ponete zapatos, Gina o algo. Ah, no, no, tiene que ser en mujeres. Sí, pues sí, porque. Porque una mujer Chepe, se le es más difícil. Ahí está. ¿Lo suelto? Sí, pues. Cui, 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 cui. ¿A dónde estaba ahí? Ahí estaba. Ahí nomás estaba. Sí. Ya lo traía yo también. Pero pues. Chubar ya lo había visto porque no es que sea de pie delicado, pero no. Que duele. Gran sapo. Vaya, aquí se ganan $10 cada uno. No hay que parar en los sapos. Vaya. Siguiente reto, siguiente reto. Siguiente reto es para los que no han podido participar por falta de mujer. Ajá. Okay. A ver. Todos los hombres. Vaya, ¿vos por qué no ibas ahorita, Chepi? La ella, cuchicuchi. Me enfermó, que está con potasio bajo. Chale, de ope. Le duelen los pechos. De... ah, lactancia. Cayó. Sí, cayó. Ok, entonces. Ya sabe, relájese, respire profundo, que todo va a pasar y no se agarre desesperación. ¿Qué tiene este día que hasta viene? Ok, siguiente reto para los hombres que no tenían pareja. ¿Qué sería? Armando. Pollo. El Seco. Felipín. Henry. Y la Jocelyn. ¿Tenía pareja vos? Pero no podía nadar, aprendan, se me ante más huevones, aquí está la piscina pillana para ustedes. Vaya, entonces para los que no tenían pareja, es el siguiente reto. El primero de ustedes, hombre, que venga hasta aquí y me traiga, hombre, solo los que no participaban porque no tenían pareja. Ok, el primer hombre que venga hasta aquí y me traiga un tambo de gas. No vayan a... ¡Lipe! Es que sí, la regalo si ahí estaba. Felipe viene con todo, los dos primeros, Felipe. La negaron, si ahí estaba. Ahí estaba. Vaya, se lo gana Pocho. No, es que él tenía pareja, él tenía a la Yosef. Vaya, aquí creo que hay más de $10. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. No, es que es dinero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como $12, $13. Vaya, todo este saco de dinero se lo lleva. Este ya es individual. Para todo el que quiera participar y pueda participar. Es este saco de dinero. Es el primero que la recoja. Para aquel hombre o mujer que se va a perder esto. ¿Cómo se va a perder? Si lo agarran varios ahí, rompen. Y lo va a tirar, no, va a agarrar los nudos. Todos agarran una parte. ¿Quién quiere? ¿Le hago un nudo? A que es un dólar, va a reventar y todos vamos a ganar. Ah, bien, es de ver aquí. Al aire. Vamos piñata con dinero. Vaya. Hasta voy a traer chucha aquel de hierro, el doctor. Ya lo reinó. ¿Qué de hierro? Estos $13, o 14, o 15, o 16, o 17. Se lo lleva el primero que... Ahí va a flotar porque ¡Los agarre! ¡Agarrao! ¡No!
Ay, hay otra cora, hay una cora, ve, ábrela. Es mía. Yogi. Estoy cayendo. Mire, esto es lo que nos agarré bien, tavo. Yo agarré. Una cola. ¿Cuánto agarró, Colecito? Yo agarré, pero me la rompieron. Miren, el sapo tiene un montón, ve. Ah, todavía vale, pues. Mira, aquí tiene. Contalo, ahí está, cabal, 10 centavos. Su vale, dale. No hay que agarrar. Pero valió todo golpeado, Colecito. Ya veo a Felipe más tarde ahí en la rebusca. Está piscando a ganar. Ni siquiera pagó una tarjeta de la señora. Vaya, ve, ya lo hiciste, bicho. Felipe tiene que ganar encima. 25. Felipe te agarró $3. Me agarró $3, yo te agarré y este. Ya tengo. ¿Cuánto agarraste, Corocito? Sí, la había agarrado toda y me la llegaron a. Ya la tengo yo. Dos chistosas si hubiera hecho, le hubiera tirado para el aire. Uno. Vuela, no, es que el que la agarrara. Como 7. Vaya, pero por lo menos. Ahí es uno 50. ¡Cama! Yo los estamos agarrando. Ya es algo. Ya es algo. Agarrarle y yo y me hace así y me tiran encima. Sí, no. Ahí mi canal debe cobrar una pata, un brazo. Al Corocito lo tenían así con. Trinquiñado. Vaya, entonces, gracias Alex Guzmán y de nuevo la invitación a que se suscriban al canal de él que se llama Honduras. Honduras 504 TV. Honduras 504 TV. Así se llama el canal de él. Así que. Doña Ani, ¿quién nos da regalos? Alex Guzmán. Así que, Alex Guzmán, ajá. Muchas gracias, Alex Guzmán. Bendiciones, cuídese. Honduras. Se puso bueno, imagínense. Muchas gracias. Si hubiera sido más orina que le hubiera tirado regalas. Sí. No, es que la bolsa hubiera flotado. Felipe se va a suscribir. Se hubiera hundido 1000 veces. Se va a suscribir, Felipe. Como que éramos pollitos, también éramos vistos ahí buscándola. O la gallina ciega, sí. No, me la había tirado ahí en el agua. Sí, yo ahí, bueno. Aquí, vuela, cuando yo leí la. Hay que tener duro. Eso que hicieron las bichas carretillas con la mano. Eran los bichos, era, tal vez los bichos para haber sido. Con las bichas. No sé cuál es, ahí decía el bicho. ¿Cuál es? Cigarro te deja por ese. Ahí sí lo vas a seguir. Cigarro de humor. Así tienen que salirte, ve, con esa estrellita, ve. Bueno, entonces, muchas gracias, Alex Guzmán, por los retos. Sí, gracias, Alex. Y él le envió el dinero con Chuy y Chuy me lo dio ahora, así que ya hicimos también por ahí los retos. Y el reto especial que quiso una mascada del diablo con la Bessy, no sé la verdad por qué, pero eso es lo que pidió él. Reto especial. Así que ahora sí nos despedimos. Espero que les haya gustado esta ronda de los inútiles, que estuvo muy entretenida. Al final todos tenían energía. Sí, sí. Ajá, se fue el cansancio. Si quieres, mírame. Unos $100 de usted parte y seguimos jugando. Sí, pato, sí. Sí, va. Pero yo no. Ay, que sí, va. Pero ya me quedé sin pista. Qué lástima. Sí. Yo confiaba en usted, chica. Yo tengo grandes ánimos. Bueno, entonces. Ahora sí, nos despedimos, esperamos que les haya gustado esta ronda de los inútiles. Siguiente ronda de los inútiles, hombres, comida mexicana. Esto no me gusta ya. Por favor, véganlo. Así que prepárense, que va su turno, chicos. Para la próxima. Y ahora sí le van a quitar las mujeres. No.
Chicas, perdónenme todo lo que les hice, por favor. Esto fue en broma. Esto, así, esto fue broma. Fue show, tío, la niña. Fue show. Fue show. Ahí voy a querer ver si es cierto que el que vivía solo cocinaba, ¿o no? ¡Huela! ¡Huela! Pela, Henry. ¡Hola, amor! ¡Hola, te toquen los chilaquiles, va! ¡Ojalá le toque la ¡Ojalá le toque la birria o el pozole! Porque va a ver que pura agua le va a quedar. Ahí creo que hay amor, la verdad. ¡Ay, amor! ¡El agua se le quema! ¡Pela! ¡Sí, pues! ¡Amor! ¡Y sí, pues! ¡Sí, pues! O sea que... Hola. Ah, porque me ayudan a editar. No, que dicen que hasta abrazados estaban ahí editando. Hola. Sin querer, queriendo. Ajá. ¿Le dijeron o usted vio? Bueno, que si no anda llega, nos vemos. Adiós.